Bueno, muy buenos días a todos en el estudio, buenos días en su casa, a quienes nos ven en redes sociales. Mire, no crea usted que yo quiero quitarle su trabajo a Pamela Longoria o a Emily Quiñones, solamente quiero decirles que vienen las lluvias, ya no lo han dicho ellas, y hay que tener cuidado. Resulta que un ciclón, un huracán, una gran tormenta que está prácticamente en la frontera de México con Estados Unidos, del lado de Tamaulipas, está afectando con todas las ondas tropicales y todos esos asuntos que ellas explican mejor, y va a haber lluvias fuertes en Jalisco, en Colima, en Nayarit. ¿De qué se trata? De que estemos atentos a lo que ocurra. Hemos visto en días recientes inundaciones aquí en Jalisco, inundaciones en el estado de Hidalgo, deslizamientos de tierra en varios lugares del país, el más grave en el estado de México. Todos están relacionados con la lluvia. No es el diluvio universal, pero hay que estar pendientes. Si usted anda en la calle, cuando llueve, hay que tener mucho cuidado por dónde circula, cómo lo hace. No hay que arriesgarse. Probablemente Guadalajara no sea la ciudad más grave como para que lo arrastre a uno el agua, pero en muchos municipios la gente se anima a cruzar avenidas, calles, puentes o ríos, y muchas veces se meten en problemas serios. Y quienes viven cerca de laderas, de cerros, tienen que estar muy atentos. Cualquier indicio de cualquier cosa, hay que salirse, hay que estar muy atentos a lo que diga Protección Civil. Insisto, no se trata de asustar a la gente ni de quitarle el chamba a nuestras expertas presentadoras del clima, pero sí hay que estar muy atentos a lo que pasa. Más vale prevenir, más vale llegar tarde, más vale no salir que meterse en un problema por las lluvias, sobre todo cuando sabemos que sí pueden pasar cosas. Yo soy Manuel Baeza, en redes sociales me encuentra como @BaezaManuel. Les recuerdo, opinemos todos, opinemos siempre. Y les deseo que tenga un excelente y, si se puede, poco mojado día.